chamacos, hoy en el Mañanero. El domingo habrá debate. Los cuatro aspirantes a la presidencia de la República estarán en Guadalajara en el último encuentro organizado por el IFE. Y habrá un tercer debate, este convocado por el movimiento estudiantil Yo Soy 132. Enrique Peña no asistirá, ya lo dijo. Asegura que no hay garantías de equidad ni de imparcialidad. ¡Órale! De lo que te has perdido la noche de anoche por no estar conmigo. De lo que te has perdido yo con tanto fuego y tú pasando frío. De lo que te has perdido la noche de anoche por no estar conmigo. De lo que te has perdido yo con tanto fuego y tú pasando frío. Y siguen las campañas. Josefina Vázquez Quemas videochateó con sus seguidores. Aseguró que no ha emprendido guerra sucia alguna en contra del peje. Dice que alerta de la posible restauración del PRI, que se presenta con dos caras, una que aparenta modernidad y la otra el viejo PRI de los 70. Enrique Peña estuvo en Valle de Chalco, Solidaridad, el municipio creado por Carlos Salinas. Ahí jóvenes vallechalquenses protestaron por su presencia, mientras el candidato declaraba que de ganar la presidencia a los mexiquenses les irá a todo dar. Andrés Manuel López Obrador estuvo en Guerrero y le pidió a sus seguidores que visiten a priistas y panistas para convencerlos de votar por la izquierda. Gabriel Cuadri afirmó que si no se construye ciudadanía desde la educación básica, que este país no tiene futuro. ¡Órale! Y en Debatitlán, los caballeros de la mesa polaca, Rafael Cardona, Enrique Jackson, Ignacio Marván y Juan José Rodríguez Prats, hablarán de los llamados de Fox para votar por Peña. La reedición de lo que se llama la guerra sucia, qué esperar del debate del domingo y la decisión de abrir dos cadenas más de televisión, entre otros temas. ¡Órale! El Mañanero. ¡Órale!